Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a tejer punto árbol. Se parecen a los arbolitos, a unos pinos. Este es el lado derecho, el lado revés. El gráfico, como siempre, voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la caja de información abajo de este video. Este es el gráfico, lo tuve que corregir un poco porque tenía errores. En mi página donde lo voy a publicar ya corregido, sin errores, digamos. Entonces, el motivo es múltiplo a 17 puntos. El motivo es aquel que tenemos que repetir desde aquí hasta aquí, ¿ven? Más un punto antes del motivo y más 18 puntos después del motivo, son los puntos de equilibrio, más 2 puntos del borde. ¿Qué son los puntos de equilibrio? Son los puntos para que los tejemos, ¿no? Para que el motivo de los dos lados se vea igual, ¿ven? De este lado se ve así y de este igual, o sea, tiene que verse igual de los dos lados. Por esto son los puntos de equilibrio. Entonces, nosotros leemos el gráfico en las vueltas impares, leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda, tejemos este punto de equilibrio, tejemos hasta aquí, repetimos el motivo que tiene 17 puntos entre las flechas. Este motivo hay que repetirlo las veces que sea necesario. Y termina la vuelta con los puntos de equilibrio después del motivo. En las vueltas pares leemos el gráfico desde la izquierda hacia la derecha. Tejemos todos estos puntos hasta aquí. El último punto no lo tejemos, tejemos hasta aquí. Repetimos el motivo que tiene 17 puntos las veces que sea necesario. Termina la vuelta con el punto de equilibrio. A lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 16. Bueno, ahora vamos a tejer un motivo. Voy a montar 17 puntos, más 1, más 18, y vamos a tejer, y más 2 puntos del borde, y vamos a tejer un motivo, una muestra. En total van a ser 39 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, primer punto del borde lo pasamos sin tejer. Disminución simple, para esto pasamos un punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 3 puntos al derecho, lazada, 9 puntos al derecho, 3 puntos al derecho. Ahora tenemos que tejer 3 puntos juntos al derecho. En este caso vamos a cambiar de lugar el primer y segundo punto. Segundo punto tiene que quedar sobre el primero. Hacemos así. Es fácil. Bien, el primer punto lo dejamos atrás. Y este punto adelante. Y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por la parte de atrás. Seguimos con 3 puntos al derecho, lazada, 9 puntos al derecho,
lazada, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 2, punto del borde, punto al revés, 4 puntos al derecho, 9 puntos al revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, nueve puntos al revés, 4 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 3, punto del borde, disminución simple, dos puntos al derecho, lazada, 11 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos de lugar primero y segundo punto, fíjense, segundo punto atrás, primer punto adelante, pueden utilizar la aguja auxiliar si lo desean, y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por la parte de atrás. ¿Ven? De esta forma nos sale así, como si fuera punto al derecho. Seguimos con 2 puntos al derecho, lazada, 11 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 4, punto del borde, punto al revés, 3 puntos al derecho, 11 puntos al revés, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, 11 puntos al revés, 3 puntos al derecho, revés, último punto del borde, lo tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 5, punto del borde, disminución simple,
derecho, lazada, 13 puntos al derecho, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho. No se olviden de cambiar de lugar, primero y segundo punto, primer punto atrás del tejido, segundo punto adelante, y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por la parte de atrás. Seguimos con el punto al derecho, lazada, 13 puntos al derecho, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho, último punto del borde al revés. Vuelta número 6, punto del borde, punto al revés, 2 puntos al derecho, 13 puntos al revés, dos puntos al derecho, revés, dos puntos al derecho, 13 perdón, puntos al revés, puntos al derecho, 1, 2. Once, doce, trece. Dos puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 7, punto del borde, disminución simple, lazada, 15 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos los puntos de lugar, tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada, 15 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 8, tejemos con todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta, todos los puntos al revés. Vuelta número 9, punto del borde, 5 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, no se olviden de cambiar de lugar los puntos,
3 puntos al derecho, lazada, 9 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos de lugar los puntos, los tejemos juntos al derecho, tomamos los puntos por la parte de atrás, 3 puntos al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, último punto del borde, al revés. Vuelta número 10, punto del borde, 5 puntos al revés, cuatro puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, 9 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos al derecho, 5 puntos al revés, 1 punto del borde. Seguimos con la vuelta número 11, punto del borde. 6 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos los puntos de lugar, 2 puntos al derecho, lazada, 11 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, 6 puntos al derecho, 1 punto del borde. Vuelta número 12, punto del borde, 6 puntos al revés, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, 11 puntos al revés, 3 puntos al derecho, revés,
3 puntos al derecho, 6 puntos al revés, 1 punto del borde. Vuelta número 13, pasamos un punto sin tejer, 7 puntos al derecho, 1 lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho, 1 punto al derecho, lazada, 13 puntos al derecho, 1 derecho, cambiamos de lugar los puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, 1 derecho, 7 puntos al derecho, 1 punto del borde al revés. Así va saliendo. Vuelta número 14, punto del borde, 7 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho. Bueno, seguimos con 13 puntos al revés. Dos puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 7 puntos al revés, 1 punto del borde al revés. Vuelta número 15, punto del borde, 8 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos los puntos de lugar, 1 lazada, seguimos con 15 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, 8 puntos al derecho, 1 punto del borde al revés. Vuelta número 16, tejemos con todos los puntos al revés. Esta va a ser la última vuelta del motivo. Y vuelta número
17 tejemos igual que la 1. Al final nos salen estos preciosos árboles calados. ¿Ven? A ver, aquí se puede ver mejor. Muy bien, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos. Les deseo lo mejor. Un abrazo grande. Chau, chau.